Sega. Y muy bien, sean todos bienvenidos a esta nueva y primerísima emisión de Sonic Colors. Bien. Ay, qué lindo se ven bailando ahí. Se están golpeando entre ellos. Ya. Vamos a darle a nueva partida. Tutorial, sí o no. Ya, vamos a darle que sí. Acto 1, Tropical Resort. Ahí está. Vamos. Un anillo. Ah, ¿verdad que hay anillo? Mira mis sentidos al volver a jugar. Corro hacia adelante con gran velocidad. Da comienzo a una misteriosa aventura. Una gran ciudad con mucha tonalidad. Es un mundo con aspecto muy tropical. Ven a descubrir que esconde su realidad. La suerte está de mi lado. Y no me rendiré. Plano 2D. Ay, ok. Perdona que... Great, awesome, outstanding. Arriba. Epa, te vi. Ay, que quiero cogerte. ¡Ay, no puedo! Ahí sí. Me conformo con eso. Me faltó uno, pero no sé, no importa. Ah, vale. Con este. Y acá. Vamos. Good. Great. Awesome, outstanding. Puta, me llevo a missing. Ven acá. Uy, acá.
Ay, no alcancé. Bueno, estamos listos. Primera cosa, perdonen que antes de cantando al principio, pero es que hay una canción que hizo mi amigo Ale, que no recuerdo ya cómo bien se llama. Ah, con... ¿Cómo se hacía el pisotón? Pelor. Ay, no pude, bueno. Rompí una nave. No está mal. Siguiente, no le vamos a dar la ni nada. Arte 2. Tropical Resort. Panam, papana, papam. Vuelta. Mío. O sea, te estoy midiendo ahí al principio. Uy, el segundo. Vale. Siempre quise jugar este juego, o sea. Creo que una vez a lo mucho jugué un poquito emulándolo. Aquí no puedo, se pone el laser. Ah, no, también con el laser. Me gusta mucho esta canción, perdón. Es que no puedo evitar el no tararearla. Ah, coño. A ver. Uno, dos, ahora sí. Por acá. Te vi. Lo que quiere decir es que te voy a agarrar. Como no tengo turbo, los voy a matar así. Y me los salto y matar. ¡No! Me olvidé de ese. Me olvidé de ese que estaba detrás. Bueno. Ah, eso. Ahí está mejor. Decía yo una de una vida extra, ¿no? Ya, bueno. Siguiente. He loves to hear his own lips flap, but I gotta hand it to the Eggster. This place is epic. Everyone and their brother is gonna wanna come here. No doubt, but now I'm not sure why we're here. This place looks totally harmless. Because Eggman plus secretly built amusement park equals evil plot for us to foil. Lucky for us, he's not very good at keeping things hidden. True, it would be pretty hard to miss a giant floating space amusement park surrounded by planets. Still, an evil plot? I don't know. Wow! Plot or not, you can't be mad at this view. This place has taken beauty to the next level. I'm just surprised that it was so easy to sneak in here. I wouldn't say it was that easy. Hello, happy people! Buckle up as Eggman's ultra-accelerating space elevator whisks you to an interplanetary wonderland of fun! I can't believe somebody was dumb enough to leave the keys in this thing. It's like Eggman's begging us to sneak in and trash the place. Man, this thing's got crazy fast acceleration. You call this fast? This amusement park has been constructed entirely out of a sense of remorse for my past transgressions, and is in no way associated with any sort of evil plot or premeditated misdeeds. Well, that's a relief. Just thinking about it makes my head feel like it wants to... Your voice chip is stuck on Cowboy again. Stop talking and net those aliens. You got it, partner. Come on, here you
old varmints, come back here! I'll get you! Hey, come here! I'll crush you now! I got you! I got you now! I'm not sure what's going on, but I'm sure of what I'm gonna do. Huh? Hey, what's going on? Huh? Whoa! Datos guardados, vale. Vamos a guardar datos. Vamos a guardar todo esto, por favor. Y vamos a poner Shoner. Listo. Ok. Este. The Tropical Resource. ¿Saben a dónde yo quiero llegar, verdad? O sea, yo lo dije. Yo quiero llegar acá. Aquí. Es lo que más me interesa ver cómo es. Bueno, a ver. Vale, sabía que me faltaban cosas. Bueno, tampoco es como que pueda jugar algo más. Vale, a ver. A ver. Ay, pero creo que mire para abajo, pero no puedo. Vale, a ver. ¿Cómo es esto? Son 7 S. Ya, esas las puedo conseguir después. Ahora, ¿cuánto llevo? 11 minutos apenas. Vale. Este juego siempre quise jugarlo. Tropical Resort me parece uno de los niveles más bonitos de todo. Por el tema de los colores y demás. Básicamente parece un resort tropical, como dice el este. Y el tema también es muy bueno. También está por el cover que, bueno, por el tema vocal que hizo mi amigo Ale. Que se los dejaré acá abajo si es que lo encuentro por ahí en algún lado, en SoundCloud o donde sea. Pues se lo dejaré, si no, pues ahí veo si lo pillo por alguno de mis archivos, si es que aún lo tengo. Lo que creo que no. Pero igual, si lo pillo también me lo vuelvo a escuchar un rato. Y bueno, creo que trataré de sacar los anillos rojos en otros momentos. O realmente no sé. Pero si necesito los anillos, necesito las heces, voy a tener que verme forzado a sacarlas. Bueno, si realmente voy a necesitar las S o no, me lo dejan en la caja de comentarios, por favor. Porque así me ahorro un este. Vamos a comenzar con el acto 3. Vale, comenzamos corriendo. Ah, coño, que ahí era con... Vale. Vale, vale. Vale, tengo la isla. Ah, coño, que agitándolo. Ah, no importa. Con la B. Vale, estoy jugando. Tengo que acostumbrar a los controles. B. Vamos a guardarme el laser. Porque, coño, nos puede servir en otro momento. Ah, vale. Ahora sé cómo hacer el piso. Vale. Acá me sirve el laser. No. Vale. ¡Bum! Es casi automático, al menos lo que está haciendo ahora. No tengo el drill aún. No he agarrado ningún anillo. 1, 2, pisotón. Coño. 1, 2, 3, pisotón. Ni un... Espérate, esto lo puedo destruir. Ah, pero no tengo el drill. Así que... realmente poco sirve destruirlos. Coño. No. Arriba. Ahora sí. Ahora sí. Sí, me estáis diciendo 2B ya.
Coño. Ah, mira tú. Muertos. Pam. Y porque puedo. Y a ti. Y también a ti. Pana. A ver, coño. Ay, me fue a la verga. Ah, pero estoy bien. Estoy vivo. Vale, no necesito leerlo porque sé que me dice que necesito el laser que está justo aquí arriba. Bajamos con el pisotón. Accede a ese canal en forma de laser para recorrerlo bajo tierra a velocidad de vértigo. Vale, sí, abajo. ¡Ay, que no quería! ¡Sube! Vale, el pisotón sí. ¡Nium! A ver. Aquí no llego. Activan esto. Vale, lo mejor será subir. Pisotón. Gracias. Turbo que vamos a necesitar, creo yo. Ah, no. Ah, llegamos. Había otra meta más arriba. ¿Por qué hay dos metas? Dame la vida. Uy, la agarré justo. Vale, aquí dice una A. Voy mejorando a poquito. Bien. Habilitamos el laser para todo el resto de planetas. Y desbloqueamos una nueva zona. A ver. He hecho tres zonas. Vale, vamos a hacer lo siguiente. En cada video vamos a hacer tres zonas. En el siguiente sería 4 porque nos queda el boss atado por donde veo yo. Y pues así vamos a expandir un poquito más si no nos aburrimos tanto. O igual podemos hacer 4 aquí, hacemos 3 con el boss y el primer acto del Sweet Mountain. Luego hacemos... No, olvídalo. Estoy diciendo pura tontería. Vamos a tratar de sacar una mejor puntuación acá. Si estamos listos. A ver, espérate. No hay nada por aquí. Vale. A ver si hay algo, me iban a ocultar por atrás. Ese no lo necesito porque ya lo agarré antes, así que no hay preocupación. Esta cosa tarda en hacer lo que tiene que hacer. Coño. Awesome, outstanding. Arriba, por favor. Por acá esta vez. ¡Hijo! ¡Wiki! Me gusta.
Yeah. Oh, great. Awesome. Outstanding. Amazing. Lo logré. Vamos por acá. Bien, lo agarré. Y acá. Listo. O sea, si es por tiempo, bien. Si es por lo típico de puntos, acá bien. Sí, estos puntos. Vale. Vamos a sacar más puntos. Vale, esto me sirve de práctica, más que nada. Voy a intentar. Vale, por puntos, o sea, no te mueras. No choques. Que no te dañes, básicamente. Pananam pam pananam panapapam pananam panapapam pananam. Ay, casi lo agarro. Vale, yo creo que la única forma de tener una S, tal vez, no necesariamente. Pero tiene una posibilidad. Pana, 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 pana. Ah, no la agarro. ¡Nium! Vale. Vale. Esa era la última vez, vale. Bueno, una vez. Lo rompí. Y aquí me quedo. Vale. Vamos a darle siguiente. Y vamos a terminar jugando el acto 2. A ver si puedo agarrar mínimo el este del final. Pana 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 nananam. Nananam. Corramos, pana, espera un poco. Ah, que no puedo acceder por aquí. Vale. A ver. Y uno más. Gracias. Nos piramos. No, dos. Necesito el laser. ¿Dónde está el laser? Después yo la voy a... No tengo turbo, pero da igual. Vale. Combo. Ahora agarro a ti, por favor. Vale. Salto. Ahí está. Ahora estamos en corto. Bien, man.
¡La vida! Vale. Bueno, subimos de nota el acto 2. Me siento conforme. Con eso lo vamos a dejar por ahora. Porque ya si vamos a necesitar en realidad las heces, pues vale bien el saberlo desde ya. A ver. Ay, que no. Aquí puedo, tutorial sí, sonido en inglés, texto en español, vibración ya, ya, ya. Eso no puedo. Cinemáticas. Ya. Los Mi, la conexión a internet, creo. Vale, y esto. Ya. Sí, con esto vamos a dejarlo ya. Voy a tratar de traerlo, cosa que queda un poco variado. Y si realmente importan las S, porque ahí me sale que son 44 S. Si en realidad importan para algo, dígamelo y así las obtengo. Trato de ir mejorando, además tengo que acostumbrarme al control, pero así me voy acostumbrando y termino pues jugando mejor. ¿Vale? El juego siempre lo quise jugar. Me emociona el poder jugarlo, jugar Tropical Resort, y lo que más quiero es poder llegar a Asteroid no sé cuánto era. Pero ya saben, el bichito que ven acá abajito. A la derecha. Que ese nivel, pues, como dije, los fangames nunca estuvo. Y pues nunca pude jugarlo. Y es por eso que me hace como ilusión el poder jugarlo. Así que bueno. Muchas gracias a los que vieron el video. Si llegaron hasta esta parte, comenten patata. Si no, entonces, pues, gracias igual. No se vale adelantar el video, pero igual. Muchas gracias por todo. Espero algunos consejos y demás que me digan si en realidad voy a usar las S o no. Y pues voy a tratar de más o menos hacer eso. Pues traer, si son 7 o 8 niveles, traer la mitad más o menos. Y para el siguiente dejar la otra mitad y con el boss. No sé si les parece bien la idea, pero bueno, es lo que voy a tratar de hacer. Eso es todo, gente. Muchas gracias. Comenten, compartan, denle like. Aún estamos con lo de los 3000 suscriptores. Así que nos estaremos viendo. Y ahí todo. ¡Yep! ¡Fuera!